Ah. Bueno, por aquí comenzamos con un nuevo video. Y pues nos venimos ahora temprano, ¿verdad? Ya que tenemos una cita con el doctor. Y por acá está ya la familia dándose los últimos retoques. Por aquí estamos con Elder. ¿Qué tal, Elder? Buen día, bien, gracias a Dios. Me estaba comentando Elder que le han caído bien los medicamentos que le dejaron. Gracias a Dios, sí, quedaron bien las pastillas. Se me calmó un 80% el dolor. Ya es bastante. Ya es bastante y solo siento ardor nada más al caminar en la planta de los pies. Solo ardor nada más. Bendito Dios, va. Ya el dolor, sí, gracias a Dios, ya me quitó un 80%. Qué bueno, gracias a Dios, pues le cayó bien el medicamento que le dejó la doctora. Y eso la verdad me alegra a mí porque, híjole, solo sí. de pensar qué sufrimiento, qué dolor el que usted tiene que llevar. Híjole, y uno pues, o sea, yo la verdad, me duele, ¿verdad?, poder ver esa situación. Y me alegro ahora que ya le han caído bien el medicamento y ya está un poco más aliviado, ¿verdad? Sí, fueron 8 meses de martirio, de sufrimiento, del dolor. Ajá. Gracias a Dios y a ustedes y a los que aportaron que la ayuda vino a tiempo, ¿va? Ya las pastillas me quedaron magníficamente bien, gracias a Dios. Y a ustedes también, vaya, los que han aportado. Bendito. Ya me siento bien, gracias, un 80% me quedaron bien las pastillas. Qué bueno. Primero Dios, todo, Dios va a terminar esa obra en ustedes. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tal ahí con la alimentación? ¿Cómo han estado hoy? Gracias a Dios, estamos tomando el atolito. Hemos dado el atolito, nos ha caído bien. Felices, bien bendecidos. Gracias. Repito, adiós a ustedes y a los que ayudan. Ahí estamos felices con los frijolitos y el arrocito que nos ha caído bien. Gracias. El atolito que nos hicieron ya. Qué bueno. Y por aquí está la hermana también. ¿Qué estará haciendo la hermana? Arreglando mi mascarilla. Para, no sé si me van a llevar, pero yo la estoy arreglando. Para ir. Yo creo que cabe ahí, va. Ahí van a ir con el médico y yo estoy agradecida con Dios y con los hermanos, esos jóvenes hermanos que han venido aquí a aportarnos, va, los víveres. Y mire que no me ha caído bien esta verdurita que me han traído, porque es una gran bendición de Dios. Nosotros no podemos pagarle, pero Dios les va a pagar a los que han aportado todo esto, va, para nosotros. Y que Dios me los siga bendiciendo a las personas que están aportando y a los hermanos que han venido aquí con nosotros. Hoy sí han comido como reyes. Ahora sí, hemos comido como reyes, va. Porque bendito Dios. Cuando uno no tiene, pues uno va, quiere comer algo y no hay nada. Hay que aguantarse. Pero cuando hay, pues Señor nos ha bendecido y ahorita pues comemos de todo lo que nos han traído. Gracias a Dios. Dice Elder, miren, hoy ya puedo caminar un poquito más mejor, dice. Hoy sí ya, con esas pastillas que le dejó el doctor, ya ahí pueden ver que ya da esos pasos ligeros. ¿Esta es la plantilla? Esa planta nos está contando Elder que es medicinal y tienen bastante, ¿verdad? Sí, bastante. Hemos regalado matas completas para que se lleven a sembrar y hagan cosecha en sus casas. Miren, que nos explique Elder, ¿verdad? Ya que hay mucha gente que a veces quiere saber sobre medicina. Que nos explique Elder para qué sirve esa planta. Esta medicina es para las personas, las mujeres prácticamente cuando están en su mes de menstruación. Cuando sienten de olores, los cólicos fuertes, sirve para que tomen esta planta y se les quite el dolor rápidamente, vaya, no sufran de eso ellas. Así. Es medicinal y también se usa para echar en el caldo, para darle sabor a la comida también. También, uh-huh. No, creo. Uh-huh. Esto. ¿Cómo se llama esto, papá? Para caldo. ¿Cómo se llama? Ah, pero que huele. Qué rico. Albahaca. ¿Mm? Es el albahaca. Es el albahaca. Que huele, la verdad que tiene un olor bien rico, bien como amentolado, ¿verdad? Exacto. Entonces, mujeres, ya saben, para el dolor de la de cuando les queda el cólico de la menstruación, ¿verdad, Elder? Así es, albahaca. Esta es la albahaca.
La verdad que huele bien rico, bien rico. Y bien que lo estoy masticando. Tiene un sabor como así picoso. Amentolado, pero picoso, bien fuerte. Sí se siente que es bueno, ¿verdad? Albahaca. Yo he escuchado de albahaca, pero he visto de otra forma, otra clase de albahaca. Muy interesante. Y por aquí está el hermano Raúl también ya. Cuéntenos cómo le cayó la inyección que le pusieron allá en la clínica. Bien, hermano, dice que bastante me fue de ayuda porque él me estuvo molestando el olor y la medicina que estaba dando, me estaba tomando, pero pues yo por mí se olvida todo, ¿verdad? Ajá. Ellos están al tanto de qué horas de una y qué hora la otra medicina que estaba aplicando esos días. Y bien, pues sí, bastante, bastante me estuve dando, realmente la mano de Dios y la medicina y ustedes también que han colaborado con nosotros. Y como les dije a las pasadas que no tengo con qué pagarle, hermano, no sabía que estaban en muy labrejo la doctora que fue en esos datos. Ah, que sí. Mal está avanzado, que se dio va que aguante, que no va. Ya comenzaba un principio, ¿va? Sí. Pero realmente Dios no sabe qué va a hacer conmigo porque tengo un montón de males. Así es, primero ¿sabes? Dios, ¿verdad que? Entre Dios va a ir adelante porque tengo que vencer con el de Dios. Así porque, es. Porque según parece que con la doctora, oye, apenas hoy como mucho oigo, que dijo que tenía nutrición. De nutrición, ¿verdad? Nutrición. Eso se va a ver ahora, a ver en los exámenes, a ver qué tal. Sí, de azúcar. Ajá. De azúcar tengo porque me duelen las piernas, las pantorrillas, debo dormir los pies. Y cansancio, lo que tengo. Ah, sí. Y también lo que es. Ahí viene, nos vamos. Bueno, ya vino el taxi. Quiero comentarles que. Con cuidado, hermano. Que pues traté de comunicarme con el don que nos hizo el viaje aquel día, pero no nos contestó. No contestó, no sabemos qué pasó, si estaba ocupado, dormido, no sabemos, pero no contestó. Y igual le hablamos al vecino, a don Edwin, ¿verdad? El esposo de doña Brenda, y pues él estaba muy mal, estaba enfermito. Entonces, no pudimos contactar un medio de transporte más cómodo. Pero aquí están los famosos tuk-tuk. Los famosos tuk-tuk. ¿Dónde es? Bueno, estamos nuevamente por acá, ya en el lugar aquí de la familia Brand, ¿cómo es? Brand. Brand, qué bonito, ¿eh? Me ha gustado ese Brand como americano, ¿eh? Americano. Pues quiero comentarles que ya fuimos al doctor el día de ayer, ¿verdad? Ahorita estoy ya el siguiente día. ¿Qué día fue ayer? Lunes. Ahorita estamos aquí en martes. Y pues como el agua también se vino y todo, ¿verdad? Y hacía falta dinero para un medicamento. Ya no pude venir. Entonces, quiero, bueno, aquí que nos comenten qué fue lo que le dijo la doctora. A ver si se recuerda usted. Me dijo que... tenía la neuropatía, mejor medicamento para la neuropatía. Ya se me calmó un 80% con el medicamento primero que me dieron. Ahorita con este segundo, por la bendición de Dios, y creo en Dios, se me va a quitar por completo. Y de ahí mi glucosa o el azúcar estoy a 130, estoy normal, estoy bien. Y unas pomadas que me dejaron para unas ronchitas que me salieron acá en las manos. Pero gracias a Dios, todo está bien. ¿Y con su papá?
Él le detectaron 230 de azúcar, es diabético, nervio ciático y tiene parásitos en el estómago. Uh-huh. Infección. Ah, tiene infección urinaria también, lo que le detectaron a él. Y examen de la próstata que van a hacer. Ajá. Y un examen de la próstata que lo van a dejar para el otro lunes. Sí. Entonces, gracias a Dios, no hay más cosa grave. Más cosa grave. No hay complicaciones. No hay complicaciones, ¿verdad? Es algo que todavía se puede tratar. Sí. Y pues ahí está. Los exámenes se hicieron. Ahorita los vamos a mostrar por acá. Entonces, por acá, a este lado, están los medicamentos que recetaron. Uno de cada uno. Uno de una bolsa de uno y otro de otro. Aparte, ¿verdad? Por aquí están los resultados, ¿verdad? Que el doctor es el que lee y da el diagnóstico. Y por aquí hay una tacita de atol que está bien rica. Provecho, voy a tomar. Me ha encantado cómo le quedó el atolito. Gracias por el atol, hermana. Está bien rico. Está bien rico, como si le echó salita, va. Ah, sí. Ajá, se le siente, pero se siente bien rico. Quiero comentarles que aquí están las facturas. Aquí están las facturas. ¿Me hace el favor? Por aquí hay una factura de 360. Esta otra, esta. Y otra de 440. Que un total de 800 quetzales. Acá, ¿verdad? En una. Quiero ver. 800 quetzales. Y aquí hay 900 quetzales que se gastaron en medicamento que se compró en la clínica. Esto fue solo de la clínica. En la clínica no siempre están todos los medicamentos, ¿verdad? Me tocó comprar otro medicamento aparte. Entonces, ya ahorita les voy a mostrar acá. Entonces, aquí están las facturas de 360 y 450 y 440. Una cantidad de, habíamos dicho, de 800 más 900. Del medicamento que se compró en la clínica. Salieron 900. No, a 900 serían 1700. Y aquí está el medicamento que compré afuera, en la farmacia. Aquí está la cantidad de 369.72. Entonces, haría una cantidad de 2069.72, ¿verdad? Son cuatro facturitas que hay acá. Estas dos, una de papá y una de hijo, de los exámenes. Son estas dos de los exámenes. Este de medicamento que compró en la clínica y este de medicamento que se compró afuera de la clínica, que no había ahí en la clínica. Entonces, una cantidad de 2060 y cuánto digo. 69.72. Quiero comentarles que gracias, vamos a mencionar el nombre que el ¿cómo cuál es? Oscar Barrera. Oscar Barrera y Rosa Barrera, ¿verdad? De Los Ángeles, California. Tiene buena mente este. De Los Ángeles, California. Muchas gracias, ¿verdad? A Oscar y Rosa, esa bella pareja, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Ella mandaron una cantidad de 430 quetzales. 430 quetzales. Muchas gracias por sembrar en esta bonita labor, ¿verdad? En esta bonita obra. Que pues la verdad, que si nos uniéramos muchos, ¿verdad? Así como Oscar y Rosa, si nos uniéramos mucho, pues pudiéramos ayudar mucho más acá. Acá hay mucha necesidad, muchísima necesidad. Pero por el momento va a ser la salud. Entonces, en el fondo, la vez pasada, se recuerdan que les dije que había quedado un fondo de 900 quetzales. Ahí está en el video el fondo que quedó de las primeras vueltas que fuimos a dar a la clínica. Eso fue lo que quedó. Entonces, 900, ¿verdad? Más 430 serían 1330. El fondo que entró, 1330.
Se gastaron 100 quetzales de pasajes y desayuno, porque lo mandaron a desayunar a ellos después del ayuno. Serían 1230. 1230. Eso es lo que había de fondo para la salud de aquí de nuestros queridos hermanos. Entonces se hará la pregunta, pero si son 2069, faltan. ¿Cómo hiciste para completar todo el dinero, verdad? Que son como 700 quetzales casi, ¿verdad? Entonces quiero comentarles pues que ese dinero yo lo puse pues ahí ya con otro suscriptor, ya nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Que Dios primero, ese dinero ya va a llegar, ¿verdad? Se va a reponer. Entonces, si de esta manera hubiera sido, ¿verdad? Que solo hubiera tenido los 1200, había dicho, ¿verdad? 1230. Y lo que se gastaba eran 2000 y fracción, no me hubiera metido ese rollo, no hubiera habido apoyo de ustedes. Pero gracias a ustedes, ¿verdad? Y gracias a la persona que también ahí se comprometió con nosotros, más adelante vamos a estar mencionando, se pudo comprar este medicamento. Me hizo falta un medicamento, que son las pastillas o las inyecciones que le habían dejado, ¿verdad? ¿Se acuerda, va? De las inyecciones. Pero ya no me alcanzó. Ya no me alcanzó. Entonces, ahí siempre. Esas eran para la pierna. Para los nervios. Ajá. Entonces, entonces ahorita me sobró 60 quetzales, ¿verdad? Del dinero que mandó la pareja. Es lo que me sobró, gracias a ello logramos ajustar, ¿verdad? Para medicamento. Esto es lo que me he quedado ahorita. No me lo voy a agarrar yo porque sería injusto, ¿verdad? Yo quitarle el dinero a ellos, pero este dinero, estos 60 quetzales, se va a guardar para las inyecciones que hacen falta. Esas inyecciones andan aproximadamente por 400, 500 quetzales, ¿verdad? Y aquí hay 60 quetzales, todavía nos va a hacer falta. Y él la necesita porque lo que más le está afectando ahorita es el dolor de la pierna. ¿Pierna qué? Pierna izquierda. Aquí hay 60 quetzales. Si alguien quisiera colaborarnos, ¿verdad? Para el medicamento que hace falta, pues ahí se los vamos a agradecer mucho. Entonces, pues ahí está. Aquí están los medicamentos. Aquí están los medicamentos. Vamos a leer aquí el de este de Raúl Brandt. Aquí está del hermano Raúl Brandt. Raúl Brandt, aquí está su medicamento. Amén. Y por aquí está el de Elder Brandt. Ahí los leen. Bueno, ahí leen las recetas, ¿verdad? Para estar seguros, no va a haber una por ahí allá metida. De repente no se sabe. Entonces, ya gracias a Dios están todas las recetas. Están todas las recetas de Elder, ahí que él verifique él. Y con hermano Raúl solo nos va a faltar la inyección, ¿verdad? Porque ahorita ya no alcanzamos para eso. Pero sí, gracias a Dios, se pudo hacer bastante. Entonces, gracias, ¿verdad? A Rosita Elvira, a Eli el Ángel. Y a los esposos, ¿verdad? Oscar y Rosa, ¿verdad? Barrera por esa enorme ayuda. Hay 60 quetzales ahorita en el fondo para ellos. Necesitamos comprarle nomás las inyecciones, ya no me alcanzó para eso. Entonces, algo que nos quiera decir por acá nuestra querida hermana. Pues yo primeramente estoy agradecida con Dios y con ustedes y con estas familias que nos han apoyado para la medicina, para llevar a mi esposo, ¿verdad?, con el médico, porque nosotros no teníamos dinero para hacerlo y
él pues estaba muy malo. Y gracias a Dios va con el apoyo que el hermano aquí nos está brindando y ustedes también. Yo doy gracias a Dios por todo lo que ustedes están haciendo con nosotros. Y que Dios me les bendiga a cada uno por nombre. Bueno, entonces acá, hermano Raúl, algo que quiera decir a las personas bellas que han apoyado este... Sí, gracias a Dios que los siga bendiciendo porque Dios ha puesto un medio en ellos y eso. Y no los puedo pagar a ellos, ni mi esposa, ni mi hijo, pero el que está arriba sí va a pagar el doble, porque yo, el Señor no se queda con nada. Él vea por los hijos y los que ayudan a los hijos, Él le agrada también, porque dice su palabra, quien sea un vaso de agua, eran mis hijitos, a mí me lo diste, el Señor, su palabra. Entonces la recompensa depende de Dios, la bendición depende de Dios, de darle las cosas santas a Dios primero. El hermano Isaías, que fue un medio, pues que el Señor puso en nuestro camino aquí, en nuestro sufrimiento, cómo estaba sufriendo. Y aquí está el hermano Isaías, pues gracias a Dios que le di también al hermano, a su familia, a su madrecita, y a ustedes también que han colaborado mucho por nosotros. Gracias, oye, no nos puedo pagar, se los conozco porque los conoce, es que está en los cielos, Señor Jesucristo. Únicamente le agradezco bastante a mi Dios y a ustedes que han puesto un grito de arena para que nosotros tengamos una salud. Dice que el medicamento está caro y no hay fondo, y no puedo trabajar ya, me hijo enfermo y ya no. Lo que me molesta es esa cosa del hueso que me está molestando demasiado, el sufrimiento agudo que tengo. Sí, así también hay un llamado, pues, unas personas de buen corazón, bondadosas, que puedan apoyarnos para comprar el medicamento para la pierna, porque me está molestando, me afectan las dos piernas. A veces no puedo incorporarme o ponerme en el pie, me aguantan las canillas y un dolor inmenso. Paso una noche sobándome con dolor y amanezco con dolor que me cuesta caminar, tengo que usar el andador, sino un bordón que tengo ahí. Pero agradezco mucho a Dios y a ustedes que si pueden colaborar, pues el Señor les va a pagar a ustedes. Gracias, mis jóvenes, gracias, señoritas, adultos, gracias porque han hecho una obra maravillosa de caridad pues a nuestras familias. Mucho le agradezco a ustedes. Oye, gracias también, hermano Isaías. Así es mi palabra, hermano. Bueno. Gracias. Y terminamos aquí con unas palabras de nuestro querido hermano Elder. Gracias a todos por el apoyo y la ayuda que nos han dado. Primero, gracias a Dios y a ustedes, que todos son ángeles para nosotros, que llegaron a buena hora, por decirlo así. Y estoy agradecido con el apoyo de todos, con las personas que están en Estados Unidos, que nos han apoyado. Muchas gracias, agradecido. Gracias a Dios y a usted, y al medicamento, ya puedo movilizarme más, ya el dolor ya me disminuyó un 80%. Y estoy agradecido y estoy contento por el apoyo y la ayuda que me han dado. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Entonces, muchas gracias, bendiciones para todos, un fuerte abrazo y nos vemos.